Ahora, su gráfico por acá, en la recta numérica. Primero vamos a ubicar ese menos 7 quintos por donde está, a ver que esté por acá. Como dice acá, X mayor. Los mayores siempre están para este lado. Pintamos acá, o más bien dibujamos una bolita y como acá dice mayor, no pintamos el relleno, pero si es que estuviera con el igual abajo, ahí sí tendríamos que pintar. Lo que sí siempre se pinta es todo lo que está dentro del intervalo. ¡Listo!